Hello, good evening, everyone. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Good evening, miss. Good evening. Welcome, welcome. ¿Qué tal? ¿Cómo están? You're doing good? ¿Sí están bien? Yes. So. Okay. Yes. Me too, pero aquí estamos. Yo aquí estoy con un dulcito en la boca porque ando una tos. Hoy me ha dado tos de nuevo. Pero con un dulcito, andamos. ¡Qué bonito su fondo, Yanira! ¿Dónde está? Mire todo así. El un audio. Un jardincito pequeñito de la casa. ¿Sí, ah, es en su casa? Sí. Ah, mire qué bonito lo ha arreglado. Sí, tiene como festón de luz o son... Ah, sí, son unos foquitos que son solares. ¿Son solares? Ajá. Ay, qué bonito. ¿Y dónde los compró? Info. Ah, los trajo mi yerno y mi hija hoy que fueron de viaje. Ah, bueno. Uh-huh. Ya no me dé sí. Info. Ya no lo puedo. Está bien, está bien. Qué bueno. Sí, se ve bien bonito ahí su fondo. Bien, sí, pino. Está bonito. Fresco. Sí, se ve, o sea, se ve y se ve así como que estuviera en algún restaurante de esos que ponen así todo nice. Ah, pero bien, bien, bien. Bien el ambiente. Ok. Buenas noches. Ok, Helen. Esperemos que eso se solucione pronto. Andrea también con lo de la tos. Anda pegando fuerte esto de la tos. Fuerte, fuerte, ¿verdad? Con, no sé. Ya alguna gente dice que es tos, pero yo tanto como que tos. Yo siento que ya todo es el virus, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a convivir con él, por lo menos. Yo me acuerdo la primera vez que me dio COVID. Mi mamá tenía un plato para mí, una taza para mí, y le echaba hasta agua hirviendo cuando yo te comía ahí después. Ahora ya fue como, ah, bueno, tienes COVID, está bien. Ah, no, ya no es la gran cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que antes teníamos más miedo y teníamos menos defensas, ¿sí? Menos defensas, estábamos más débiles. La gente que decía, ¿verdad? Nos van a poner un chip con esa vacuna, sí. Bastante, necesitan ponernos un chip. Si ya, este es el chip que nos ponen y nosotros toda la vida lo andamos ahí en la mano y ya nos tienen bien controlados. No, ¿cuál chip? Otros decían que eran fetos de bebé, me acuerdo cuando la gente se puso a decir eso. Y yo como, las vacunas son el virus medio tontito, ¿verdad? Para que uno agarre sus propias defensas. Así que yo contenta porque miren, voy a pasar Navidad con inmunidad, ¿verdad? Porque uno como agarra defensa y dice que dura como 3 meses, así que ahí vamos a andar tranquilo. Nada más que ahorita la tos, insoportable. Cuando les doy la clase a ustedes, ¿todo bien? Cuando llego a la clase de las 8, ahí como por las 8:30, ya no me deja hablar. Pero bueno, es lo que hay. Ok, déjenme leer acá más mensajes. Vaya Stanley, pero después me la enciende. Andrea dice aquí. No esté diciendo eso, Andrea. Mire, yo con pura, ¿cómo se llaman estas pastillas? Gargantinas, que vienen como en blisters. Y, ajá, con pura gargantina, puro, mire, el jengibre. Yo así lo mordía, ya al final ya yo lo mordía, que me llegara lo picantito a la garganta ya. Y aquí me casi tenía ganas de agarrar el pic y ponérmelo por dentro de la garganta, ¿verdad? Ya uno necesita ese alivio, se desespera. Pero bueno, ahí va. Con los holds, sí, también son buenos. Pero estas gargantinas siento que también ayudan bastante. No sé qué tendrán. Tal vez es psicológico, pero ayudan. Bueno, we're going to continue with the topics we have for today. We're going to continue talking about the weather, okay? And we're going to continue to talk about the seasons of the year. Now, but before we start, ahí me deja la pregunta que tenga en la sección 5. Ya se la voy a leer. Voy a empezar con la asistencia. ¿Tienen preguntas de plataforma? Me las escriben acá al chat. Ok, déjenme ver. Déjenme ver.
Hoy es. Hoy es jueves, no me lo creía. Sentí que pasó rápido esta semana. Ok. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López. Present, Miss. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present. Okay. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present, Miss. Débora Roxet Guzmán Cornejo. Eda Margarita Flores Martínez. ¿No está? Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. ¿No está? Tampoco estuvo ayer. ¿Sí? Jacqueline Vanessa Quijada López. Presente. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn Marielos Chicas Benítez. ¿No? ¿No está Jocelyn? Ok, José Luis Cornejo. José Stanley Cortés Rivera. Present, Miss. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Katherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Katherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Present. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Pedro Juan López Rodríguez. Present, Miss. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Rosa Yanira Calderón. Present, Miss. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. I am here. Excelente. Ok, se conectó creo que Eda Margarita o Débora Roxette. Presente. Débora Roxette, ok. Guzmán Cornejo. ¿Solo ella? ¿Nadie más se conectó? Para ponerles aquí en asistencia. Porque si no después se me van aquí con cero. Bueno, ok, let's continue with the class. Excelente, déjenme aquí apagarles los micrófonos a todas y todos para que no me afecte. Veo aquí que tengo muchos chats. Vamos a revisar. Una pregunta en la sección 5, ejercicio 13, 8 sound, what's Mary doing? Ya lo veo. Si tiene más preguntas también de la plataforma, me dicen para poder entrar a la plataforma ahorita. Tardo un poquito en cargar a veces. Es en la sección 5, ¿verdad?
No se escucha en el fondo que están hablando, ¿verdad? ¿O sí se escucha? No. Ok, bien. 5.13. El octavo sonido. What is Mary doing? Ya se lo mando. Esa es la respuesta. She's typing. No tiene ni puntos ni dobles espacios. Ok, so she's typing. Voy a ver las otras preguntas que tengo acá. Ok, Walter Bernal, comprendo. Mañana, ¿verdad? Bye. Ok. No, no está comprando, es que está escribiendo y se escribe, se escucha como la máquina. Recordemos aquellos tiempos donde eran con máquinas de escribir, eso es lo que se escucha. She's typing. Bueno, veo que esa es la única duda que tenemos de plataforma. Recuerden que tenemos que estar trabajando en la plataforma. Felicidades a aquellas personas que ya la finalizaron, porque yo sé que hay personas que ya finalizaron plataforma. Aquellas que no han continuado, les pido que por favor continuemos. Nunca es un problema ir adelante en la plataforma. El problema es que vayamos atrás y ya digamos, nosotros ya estamos por sección 5 básicamente llegando y usted me diga, mire, y en la sección 1 ya tenemos que ir por la sección 5, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta de plataforma? ¿De algo más que les pueda ayudar respecto al curso? Leo, yo creo que ya les solventaron ahí las dudas. Ok. Bien, vamos a la clase entonces. So, yesterday we were talking about the weather and seasons. Remember, there are four seasons. A ver quién se acuerda de las four seasons. Do you remember the four seasons? Spring. Spring. Summer. Summer. Fall. Fall. Autumn. And winter. Spring. Summer. Fall, winter, right? Excellent. ¿De qué otra forma le podemos decir al fall? Autumn. Excellent, autumn. Eso es como decir otoño. Pero al fall, al autumn, se le conoce por fall porque es el momento donde las hojas caen de los árboles y esa acción se llama fall, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más de vocabulario con respecto a... Let me show you. The weather. Remember, weather is clima. No weather, no water, is weather. Okay. Here we have different types of weather that we can have, like the most common ones. Hablemos de los más comunes, ¿verdad? The most common ones. So we can have cloudy. That means we have a lot of clouds, right? This is a cloud. Then we have sunny. Sunny, meaning that we have the sun, like most of the days in El Salvador, como la mayoría de los días en El Salvador, ¿verdad? So we have the sun, it's sunny. Then we have rainy, los otros días en El Salvador. Rainy when it's raining, right? We have partly cloudy, when we have the sun, but we have some clouds, okay? So it's not sunny at all, and we have some clouds. Then we have windy, like in October, I told you. Antes era más notado el notorio de lo de October. And then we have stormy. Stormy meaning that we have rain, but we have thunders as well. This is a lightning. Cuando se ve es un lightning, cuando se escucha es un thunder, okay? So see lightning, hear it, thunder. And snowing, snowing. Now, to talk about temperature, para hablar de la temperatura, hay diferentes formas de medirla. So we can measure temperature in different ways. One of the ways we can measure temperature es como nosotros los medimos. ¿Qué medida utilizamos para los temperature nosotros aquí en el país? Grados. ¿Pero grados qué? Centígrados. Celsius. Celsius, centígrados, estamos ahí en Celsius. Es Celsius, yes, grados Celsius. Pero también están los Fahrenheit.
que son los que utilizan más en Estados, países como Estados Unidos. Entonces tenemos que aprender ahí un poquito, ¿verdad? Diferenciar. En Fahrenheit, 30 grados, creo que para nosotros serían lo que son 0 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, si dice que está a 30 en Estados Unidos, no vaya a pensar usted que es un día bonito y que la temperatura va a estar para andar afuera, no. 30 significa 0, 0 grados Celsius. En Fahrenheit es más. Por ejemplo, nuestra temperatura aquí se mantendría, it will be like around 80, a los 80 grados llegamos en el país, 90 incluso, vendrían siendo como 40 grados de los que nosotros manejamos, ¿verdad? Eso para tenerlo en cuenta, porque yo sí me equivoqué. Yo me equivoqué en las temperaturas. So, el otro se mide con F, el de nosotros lo medimos con C, ¿verdad? The letter C and the other one is with the letter F. Okay, now I want you to send me to the chat your favorite weather. Me van a enviar al chat cuál es su clima favorito. You're gonna tell me. Yesterday we talked about the favorite season, right? Hoy, favorite weather. My favorite weather is, in my case will be like rainy and cloudy. Like that. Me mandan los suyos. So you send me yours. And mine is rainy and cloudy. What about yours? ¿Qué tal el de ustedes? Rainy. Stormy. Yo los stormy no mucho, ¿verdad? Por la gente que tiene problemas con sus viviendas. Rainy, windy, yeah. Partly cloudy, okay. Windy. A mí el windy no me gusta porque se me resecan los labios. That's my problem with the windy weather. Windy, okay. Cuando estaban chiquitos iban a volar con las piscuchas. Era, ¿cómo se llama? En inglés se llama kite. Kite. Did you use kites cuando eran chiquitos? ¿Ya? ¿No? Yo nunca, pero sí veía, pero nunca lo usé yo. ¿Saben qué es curioso? Que la mayoría de ustedes me está mandando windy, cloudy, rainy, stormy incluso. Pero porque nosotros vivimos en un país donde el sol, right? En los otros países como Estados Unidos, Inglaterra, para ellos un buen día es a sunny day, ¿sí? Porque como tienen tanto y tanto lluvia, que ya ellos están, right? Like the rain, they hate it. Es decir, el hace bonito, este día está bonito para ir a caminar. Es que está haciendo sol. A ellos les encanta. They love it, right? Por eso buscan los países tropicales para vacacionar. Y nosotros no. Que llueva, que esté nublado, que esté un clima así deprimente. Pero nosotros para el cafecito y para dormir tranquilos, ¿verdad? That's what we like. Rainy, cloudy. Acabo de recibir un sunny, ok. Rosa Elizabeth dice que a ella sí le gusta el sunny weather. Ok. De los demás, rainy, windy, windy, rain, rainy, stormy, partly cloudy, cloudy, todos. Ok, excellent. Now we're going to continue here. Wait a moment. So we have, again, these are the four seasons, spring, summer, autumn or fall, and winter. So si me pongo a preguntarles, la mayoría es en winter o spring, y el clima que esté un poco nublado, ¿verdad? Okay, so now I'm gonna send you, wait, ¿dónde está eso? Tuvieron chance de practicar el tongue twister. Did you practice? No?
Si se acuerdan que ayer vimos un tongue twister, do you remember? Yeah, like ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. That's what I want you to do. Recuerden que no quiero que hagan el ice cream, you scream, we all scream for ice cream. No. Suavecita esa R y esa S al inicio. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Sí? Suavecito. Porque yo sé. Yeah, one question. Is yeah, the same question. Is the same pronunciation is scream? Ice cream is the same. The pronunciation is similar. Pero okay. Cuando decimos yo grito dice I scream. Y el otro es ice cream. Lo que pasa es que al decirlo rápido, when we say it fast, it's similar. Okay, okay, thank you. Yes. Mm-hmm. It's ice cream, you scream, we all scream for ice cream. It's ice cream. Ice is a word, cream. Ice cream means crema helada. Así se dice en inglés helado o sorbete. Crema helada. It's ice cream, okay? Now, I'm gonna share this one more time with you. Remember that we have to practice. Ya les dije, no por imaginarme de que hago sentadillas se me van a poner bonitas las piernas. I have to actually do it. Tengo que hacerlo de verdad para que pase. Me voy a decir, ay, yo me imagino el tongue twister. Nah, nothing is gonna happen. I scream, you scream, we all scream for ice cream. You see? Ice cream. I scream, ice cream. Y este es you scream, no es you ice cream, porque he escuchado eso yo. No. You ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ahí en sus casas o donde se encuentran en ese momento, sin encender el micrófono, pero vayan repitiendo después de mí. I scream. You scream. We all scream for ice cream. One more time. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Yeah. Sin encenderles los micrófonos, solo con ver las posiciones de su boca, ya vi que dijeron scream. Porque me lo dijeron así, miren. Scream. Y es scream, scream, scream. No es I scream. Mm-mm. I scream, scream. You scream. No, you scream. Y cabalito vi su boca es así. La E. No. Digan, I scream. You scream. We all scream. For ice cream. Okay, we're gonna practice that a little bit. Vamos a ir a practicarlo rápidamente. Si se me ha conectado alguien más antes de irnos a los breakout rooms, me dicen si se me ha conectado a alguien para poder ponerle asistencia. Jocelyn. Jocelyn María, los chicas Benítez, right? Thank you. Okay. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok, bien. Si no se ha conectado nadie más, vamos a pasar. Mónica Alejandra dice aquí. Mónica Alejandra, Mónica, Mónica. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Si alguien más me avisa para por favor poderles poner asistencia. De lo contrario, no puedo. Tengo un estudiante en otro grupo que se me conecta con micrófono apagado, cámara apagada, no me dice ni presente. Pues está ahí, pero yo no le pongo asistencia. Usted puede estar ahí. Okay, vamos a ir a practicar, so we're gonna go and we're gonna practice. But the practice we're gonna do, recuerden que es para que mejoremos. Por lo tanto, hay que practicar de verdad, no quedarme callado
ya se me salió alguien. Mira, solo dije que íbamos a practicar y ya se salió alguien. Qué bonito, qué precioso. No les gusta practicar. ¿Tienen qué? Ok, let's go. There we go. Ya tienen el audio, lo mandé ayer. Teacher, please. Yes, ahorita le ayudo. Thank you. Well, let me show you. Ahí estamos. There we go. Then we have Carla. Hello, Carla. Andrea. Hola, mis. No sé por qué me estaba fallando el internet y me sacó. Se mandarle fotos de WhatsApp que me decía que el flor no sé qué. Vaya, ahorita le voy a mandar a la 3 y dígales, okay. Porque usted es la que tiene todo, ¿verdad? No. Sí. Ok, vaya, no. Ahí solo para que esté escuchando. Ok, gracias. Hola, mis, buenas noches. Igual, fíjese de que aquí está. Y me cuesta con la señal también. Ah, ok, Carla. Y usted no le había puesto asistencia, ¿verdad? Ahorita le voy a poner Carla Esther Tepas. Ok. Vamos a intentarlo una vez.
hay que hacer como una pregunta. Ahí. Miss. Yeah. De pronunciarlo, a ver si, porque ayer no lo pude pronunciar. Okay. Okay, dice ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes. Yes, that's good. Very good. Excellent. Ah, pues. Al inicio estaba de trabajo. Vaya. Seguimos. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, voy ya. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream. ¿Cuántas llevas? A ver. Está bien ya. Cuatro. Vamos, Carla. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Vamos, Mercy. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Cuántas llevo? Una falta. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. Bien. Rosa. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Me falta uno. No. Sí, falta uno. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Bueno, voy yo. Me llevan la cuenta, yo me pierdo. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream. Está compartiendo la captura. Bueno, vamos a seguir. Ahora, otra vez, perdón. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Otra vez. Es que decirlo rápido es un poco más complicado. A ver, ¿quién sigue? Va, continúo. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. For ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all
Ok. So ahora, algunas salas, sí les escuché practicar y me escuché una mejoría, de hecho. So like the cream, de esa manera. Así que muy bien. La clave tiene que estar en hacer la S sobre el sonido scream y la R suavecita, ¿verdad? Scream, ¿ok? Bien, ¿se acuerdan del vocabulario? Do you remember the vocabulary que vimos? Que era de donde estaba stamps, hairbrush, flashlight y todas esas palabras. Do you remember? ¿Sí? Yes, miss. Yes, todo lo que pasa. We remember. Everyone. Okay, we remember. Porque we are, no. Okay, we are es nosotros estamos. We remember. Okay. For example, if I can ask you right now. Solo es un review. What is this? ¿Pueden decirme what is this? Hair bro. Okay. What is this? Mirror. What is this? Key. What is this? Chewing gum. Ah, los había agarrado en curva. Chewing gum. Yes, it's chewing gum. What is this? Gum. What is this? Wallet. What is this? Change purse. Yeah. What is this? Candy. Yeah. What is this? Umbrella. What is this? Gloves. Ahora, for example, if I ask you to spell it, si les pregunto que lo deletreen, a ver si pueden. Vamos a ir con, déjenme ver, Jamie, Diana. Jamie, ayúdeme a deletrear com. Actívenme el audio, please. Com. C-O-M-B. Excelente. Elija la siguiente persona que va a deletrear una ahorita. Quiero ver. Sebastián. Ok. Sebastián. ¿Cuál va a deletrear, Jamie? Mirror. Ok, Sebastián, mirror. Ok. Mirror. N-R-O-R. ¿Me lo puede letrar de nuevo? Es que se escuchó cortado. Ok. N-I-R-O-R. Me dijo una R y creo que son dos, ¿verdad? Dice mirror. M-I-R-R. N-I-R-R-O-R. Okay. Excelente, thank you. Elige la siguiente persona. Choose the next person. Next. Jamie. No, perdón. Mercy Esther. Mercy. Okay, which one? ¿Y qué palabra? What word? Four. ¿Cómo? Number four. Chewing gum. Oh my God. Okay. No. Okay. Mejor tablet. Tablet, are okay. You sure? Okay. Okay. T A B L E T. Excellent. Mercy, choose the next person. Andrea Castaneda. Okay. Andrea. Hola, Miss. Ok, what word, Mercy, por Andrea. Oh, Andrea está mal, está enferma, es cierto, it's true. Aquí, escójame otra persona, se me ha olvidado que Andrea está enferma. Okay. Helen. Ok, Helen, ¿me dice cuál palabra, Mercy, para Helen? Watch. Watch, ok.
Ellen. Ellen, Tatiana. Creo que la primera es W. Uh-huh. A. Uh-huh. C. C. H. Excellent. Choose the next person. Who is next? Adriana. ¿Cuál Adriana? Montoya. Yes. Okay, vamos con Adriana. ¿Qué palabra va a ser para Adriana? What word? Candy. Candy. Sí, sí, Adriana. Yo hacía que me va a ser difícil, gracias, me dejaron fácil. Sí. Ajá. A, G, Y. Uy, se comió una letra. ¿Tiene de nuevo? Ah, cierto. C-A-M-D-Y. Estaban ricos esos dulces que se comió una letra. Ok. Next person, Adriana. Lo peor que estaba comiendo dulces. Ah. Ah. Gerardo. Ok. What word for Gerardo? Picture. 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 What is picture? Picture, 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 picture. ¿Cuál número es picture? ¿No es photo? Photo, creo que sí. Es. Yeah, it's photo. Okay. Photo. Let's go with photo. Okay. D-H-O. Excellent. Good job. Who's next person? Gerardo. Oh, ¿usted quiere? ¿Quién va a ser la siguiente persona? ¿O usted quiere deletrear chewing gum? Oh, ok, ok, let's go. Es C-H-A-W-I-N-G-G-O-N. Solo la I, o sea, la que está después de la H, me dijo A, y es I, la E. La E. Ajá, la E se pronuncia como I. Sí. Deletrémelo de nuevo así con esa. C-H-E-W-I-N-G-G-O-G-O-M. G-U-M. U-M, ok. Yeah, good. Pero me llega mucho. Like, I like it, que se reten, ¿verdad? Que se reten, eso es lo bueno. That's the good thing. Ok, Gerardo, who's going to be the next person? Andrea Natalia. Andrea Natalia. Okay, what word for Andrea? Cell phone. Okay, cell phone. Cell phone. C-E-L-L-P-H-U-N-E. Oh, ahí donde me dijo U-S-O. Fone. Oh. Ajá, es O, me dijo U. Deletréamelo de nuevo con esa como O. C-E-L-L-P-H-O-N-E. Excellent, good job. That was really, really good. Thank you. Thank you, you guys. Bye. ¿Por qué hacemos esto? Porque ya voy a pasar al siguiente contenido y necesito saber que lo que vamos estudiando lo van agarrando, ¿verdad? No solamente es, ah, lo vi en clase y lo dejo así y ya nunca lo vuelvo a repasar. No, aquí es una guía y usted aparte va y trabaja más, ¿ok? Bueno, eso sería todo por esta clase. I will see you guys again tomorrow. Y recuerden, yeah, tomorrow, porque esta semana vamos from Monday to Friday, igual que la next week, from Monday to Friday, ¿ok? Bye-bye. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.